Benvinguts a la qüestió. Saben, aquest programa que fem per, bueno, per parlar, per debatre els temes d'actualitat, principalment de caire polític, i que portem ja dues setmanes parlant del que està passant, del que està passant arrel de la celebració de la Diada de l'11 de setembre del 2012, i, bueno, i tot el que això ha portat als debats del Parlament i finalment doncs, a la convocatòria d'unes eleccions al nostre Parlament el 25 de novembre d'enguany. Home, jo personalment vaig veure el debat amb molta emoció, és a dir, que s'ha de tenir en compte que, a més, per mi era la primera legislatura i evidentment, poder viure, a més, en la teva primera legislatura, un debat d'aquesta dimensió, d'aquestes característiques i d'aquest compromís, doncs impressiona. Del Partit dels Socialistes de Catalunya respecte doncs, a cap a quina banda s'ha doncs, d'apretar. Ho heu viscut així? Estàs, en el fons, satisfet amb el que el partit, com s'ha acabat posicionant dintre una situació una mica, doncs... Com en totes les decisions col·lectives, algú pot pretendre tenir més o no, però jo crec que el pas endavant significatiu del Partit dels Socialistes a mi personalment em satisfà, i molt. Jo crec que és, coincideixo, amb el representant de Convergència, és un debat important, però també era un debat que jo crec que no pot amagar d'altres debats que hi havia sobre la taula. Era un debat que bàsicament estava convocat per analitzar els dos anys de legislatura. Va sorprendre, però no vaig sortir satisfet. És un debat que es produeix dos anys després de les últimes eleccions autonòmiques. El senyor Artur Mas haurà estat el president que haurà durat menys com a president de la Generalitat i que dos anys després s'haurà convocat. Això significa 50 milions d'euros de despesa electoral dos anys després de les últimes eleccions. La veritat és que tots els militants i tota la gent que ha estat al projecte d'Esquerra Republicana des de principis dels anys 90 doncs ha vist la culminació d'una tasca de moltes hores de feina, de moltes hores de lluita, de moltes incompressions, de molts fracassos, també de molts èxits. Pues a Carmen, endavant, com ho veu viure tot això? I, bueno, sorpreses poques, no, suposo? Hombre, lo que debía, sorpresas pocas, porque la prensa, a que una hora antes de que empezara el debate de lo que tenía que ser un debate de política general y hablar de los verdaderos problemas de Cataluña, se convirtió en el principio de... en el primer acto electoral del señor Mas, donde explicó su full de ruta, como le llama a él, efectivamente fue un primer acto de campaña. ¿Qué ha quedado de este, o qué conclusión saco yo, sacamos en Ciutadans de este debate que hubo tan importante? Porque yo coincido con todos los de la mesa que ha sido un debate muy importante en la historia del Parlamento de Cataluña. Pues lo que nos ha quedado patente ha sido la reedición del tripartit, solo que, que esta vez el tripartit se ha hecho con Convergencia, con Esquerra y con Iniciativa, con la abstención cómplice del PSC, para convocar un referéndum ilegal, independentista y fuera de la legalidad democrática, y para que además esta abstención cómplice incluyó el que no se reabran más comisiones de investigación sobre las cajas de ahorro y la corrupción en sanidad que estaban en marcha. Para que no se siga hablando de la gestión desastrosa a la que nos ha llevado el tripartito. Cataluña es víctima de una mentira, de un discurso victimista, cuyo objetivo es llevarnos a un plebiscito de ruptura no querida por la mayoría de los catalanes. Una mayoría silenciosa que no se manifiesta, que no se manifiesta delante del Parlament, pero que está ahí. Queda una esperanza. Yo no quiero transmitir un mensaje de pesimismo, sino todo lo contrario, un mensaje de esperanza. Lo único positivo de este debate, de esta situación, es que el señor Mas da la oportunidad de volver a votar. Da la oportunidad de volver a votar a todas aquellas personas que a lo mejor confiaron su voto en Convergencia Democrática para desalojar al tripartito, para reenderezar ese voto que se obtuvo mediante el engaño. Y ahora o nunca, ahora más que nunca, hay que movilizarse democráticamente, hay que salir a votar. Es mucho lo que está en juego. Después fem la campaña, Carmen. No, y nosotros queremos decir que queremos seguir siendo catalanes,
Queremos seguir siendo españoles y queremos seguir siendo de la Unión Europea. Miquel Casals, coordinador comarcal del Baix Llobregat per Solidaritat Catalana per la Independència. Content del debat. Sí, estem contents. A veure, els primers 5 minuts del discurs del senyor Mas va treure tots els dubtes que hi havia. Vull dir, va prendre decisió de donar al poble català una cita amb el destí. Però hi ha un moment en què la gent s'haurà de posicionar i, per tant, els missatges dels partits, el que estava dient en Miquel, no? Hauran de ser clars de dir, escolti, quan em voti a mi, a quina banda doncs, es posa? Però penseu que la gent es llegirà més enllà de la primera línia? Jo entenc que sí, que evidentment hi ha un tema que serà molt important i molt transcendental, però n'hi ha d'altres que la gent també els hi preocupa. Els hi preocupa com sortim de la crisi, els hi preocupa cap a quin model de benestar estem anant. Els pros i contres, siguem clars. Allò que jo dic, escolti. Perfecte. Jo, evidentment s'ha de parlar de tot. Però es parlarà? I evidentment, jo espero que sí. I honestament? Jo espero que sí. Jo ho estic fent diàriament amb la gent que em trobo al carrer. Aquesta és la virtut que tenim els alcaldes. Ens trobem amb molta gent. Els diputats a vegades us costa més. Els alcaldes ens trobem amb molta gent i en parlem. I per tant en parlem de tot. El primer, torno a reiterar la nostra doncs, tristesa en veure que el senyor Artur Mas fracassat el seu projecte per sortir de la crisi, l'únic que planteja és sortir d'Espanya i separar Catalunya de la resta d'Espanya, que significa sortir de la Unió Europea, com diu el Tractat de Funcionament de la Unió Europea en el seu article 20, com li va passar a Groenlàndia, que era país unit a Dinamarca, que després d'un referèndum de separació va haver de sortir de la Unió Europea, com li està passant a Macedònia, que Grècia li està vetant l'entrada a la Unió Europea. El que m'agradaria explicar una mica és que el que es votarà el dia 25 no és independència sí o independència no. O sigui, això que explicava el senyor Coto de la independència del botó és... Deixi'l parlar. Vinga. És a dir, quan explica la independència del botó està intentant transmetre a la gent que el que votarem el dia 25, el dia 26 haurà de sortir el president Mas, per exemple, si guanya les eleccions, o el senyor Oriol Junqueras, hauran de sortir al balcó de la Generalitat o al Parlament de Catalunya i dir, ciutadans de Catalunya, proclamo la república. Molt més el que ens apara. Carmen, ciutadans, què ha de ser la campanya? Bueno, la campaña lamentablemente empieza en un tono plebiscitario. Ahora bien, nosotros creemos que hay verdaderamente una crisis institucional que ya venimos padeciéndole hace tiempo y que efectivamente también, todos vosotros también lo sabéis, hay una cierta desafección y desilusión de la clase política. Pero todo esto solo se puede arreglar si hay una verdadera regeneración democrática en la política y para ello es imprescindible, y nosotros así lo llevamos manteniendo y lo seguimos manteniendo en el próximo programa, la reforma de la ley electoral a la que se niegan Convergencia y socialistas sistemáticamente aquí en Cataluña. Curiosamente, vamos hacia un Estado propio, pero en 30 años no hemos sido capaces de hacer una ley electoral que sea más justa. Pero no acaba aquí las propuestas de Ciudadanos. Creemos que es fundamental la suscripción de un pacto anticorrupción entre todos los partidos. Nosotros ayer lo llevamos a votación y no salió. Nosotros estábamos con Iniciativa y con Solidaridad en un pacto anticorrupción que no ha sido firmado ni votado por ninguno de los demás partidos, porque todos tienen asuntos de corrupción. Solidaritat votó a favor de un pacto anticorrupción. Has dit tots els partits. Els altres, bueno. Bueno, el que passa és que cuidado amb les acusacions, Carmen, però bueno, 30 segons més, vinga. Bueno, seguiremos pidiendo, seguiremos postulando que todas aquellas partidas que habitualmente se han destinado a políticas nacionalistas, incluso en estos tiempos tan duros de crisis, pues que vayan a fines sociales. Que la próxima legislatura no nos la pasemos hablando 4 años sobre el referéndum de la independencia, como ya pasó con el estatut, que ya se sabía que era ilegal y que pasará exactamente igual con este estatuto, con este referéndum que quieren plantear sobre la independencia, que ya saben que es ilegal. ¿De qué hablaremos también? Pues de listas de espera, de paro, de reducción de estructuras administrativas inútiles,
como diputaciones y consejos comarcales que sirven para repartir cargos ya o personal amortizado de los partidos políticos. Esto es lo que nos parece que sea de postular, pero sobre todo, y repito, porque esto al final es, y fíjense si no, en el tono y en el debate en que estamos asistiendo esta noche, por supuesto, en no salir de España, en seguir en Europa y en que se aparte la política de esta deriva nacionalista. Las últimas semanas, los últimos meses, el poble català té unes inquietuds, té unes preguntes que ens fa. Vol saber què passarà amb les pensions, què passarà amb el subsidi d'atur, què passarà amb l'ensenyament, què passarà amb la cultura, què passarà amb la llengua. La llengua, en aquest cas, passarà el català de ser útil a ser necessària quan siguem estat. I el castellà passarà de ser necessària a útil. I això, per moltes, crides que facin, això ja no es pot aturar i és una bola de neu que començarà a caminar el 25 de novembre i que acabarà, esperem, amb un referèndum on el poble de Catalunya voti per que Catalunya sigui un estat independent dins de la Unió Europea. Carmen, i sé que tu també ho faràs, ajustant-te al minut i mig. A ver, hay mucha gente que está preocupada en estos días por los acontecimientos que están ocurriendo, que efectivamente se están precipitando y que han terminado en una convocatoria electoral anticipada y con unas elecciones de carácter plebiscitario en el que se va a abordar la separación con España. Hay muchas personas que no quieren ser ni finlandesas, ni montenegrinas, ni quieren vivir lo que se ha vivido en muchos países donde ha habido conflictos por esta situación, porque a ellos mismos les provocan conflictos, incluso con sus amigos, que se sienten ante una presión muchas veces social inducida por los medios de comunicación y que no se están sintiendo libres en su tierra, en su país, que es Cataluña. No quieren separarse de España, no quieren que les obliguen a irse de España con las consecuencias que ello tendrá. Son personas que quieren salir adelante, que tienen familias, que están muy preocupadas por el trabajo, por el futuro de sus hijos y que desde luego estas elecciones, tal como se están planteando, lo único en que se están centrando es en la separación y en salir de España. No es necesario en estos momentos. Nos tenemos que unir para salir de los verdaderos problemas que tiene Cataluña, que son el paro, que es salir de la crisis, que es, desde luego, hacer una administración más ágil y menos numerosa, que está lastrando las cuentas, y redireccionar el gasto nacionalista y dejar de tirar el dinero como tiró el tripartito y como se amenaza con que se va a seguir tirando. Se está hablando de enlluernament, cuando el enlluernament son las polillas que van a la luz. Pero la luz, resulta que esa luz es la de la candela que se quema. Nosotros queremos claridad, queremos también que se explique y que se diga la verdad, que de una vez por todas se publiquen las balanzas fiscales, pero todas, y a nivel provincial y a nivel, y a nivel nacional. No solo las balanzas fiscales, sino también las comerciales. Termino, dejadme. Hay una oportunidad. No tenim més temps, tenim allà els 5 euros des de fa una estoneta. Bueno, ja ho veuen, això pinta interessant. Això té un caire de que les properes setmanes fins al 25 de novembre serà interessant i els asseguro que a partir del 25 de novembre encara ho serà més.